Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias por asistir a este webinar de Patrimonio Cultural Inmaterial. Es el primer encuentro de gestores que hacemos, propiamente dicho. Ya hicimos uno en el año 2013, pero estaba relacionado con el décimo aniversario de la Convención de Patrimonio Cultural Inmaterial. Y bueno, nos hemos lanzado a este encuentro con la idea un poco de poder continuar como hacemos con los gestores de patrimonio mundial, pues para poder, bueno, pues trabajar en las obligaciones y el que nos supone tener manifestaciones incluidas en la lista representativa o en el registro de buenas prácticas, ¿no? Ahora os voy a dejar con nuestra nueva subdirectora, que es la que va a inaugurar el encuentro, y con la directora general para que inaugure el encuentro. Y bueno, y luego ya después empezaremos la charla. Muy buenas, voy a quitar. Bueno, muy buenos días a todos. Soy María Dolores Jiménez Blanco, la nueva directora general de Bellas Artes, y estoy encantada de estar aquí hoy con todos vosotros en este primer encuentro de gestores de patrimonio cultural inmaterial que habéis preparado entre todos y que estoy segura de que va a ser un éxito. Bueno, desde que nuestro país ratificó la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial del año 2006, se han celebrado reuniones, encuentros parciales que han atendido a temáticas concretas, a elementos específicos. En el año 13 se celebró un encuentro con los gestores de todas las manifestaciones que estaban inscritas en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO hasta la fecha, y bueno, y luego se ha seguido trabajando en todo ello, pero creo que, bueno, han pasado 7 años y en este momento la novedad de este encuentro que se celebra ahora en el año 20 es que se trata de encontrar también un punto en común entre las administraciones, los gestores, las asociaciones y la comunidad portadora, verdadero eje del patrimonio cultural inmaterial. En este sentido, además, tenemos este año otro reto muy importante que es la pandemia, la situación provocada por el COVID-19, que tiene también incidencia, por supuesto, en nuestro patrimonio cultural inmaterial y que, en fin, a veces ha provocado un parón técnico que en el fondo tenemos que leer en positivo y ver hasta qué punto nos permite, digamos, detenernos a reflexionar en diferentes aspectos. Yo creo que en ese sentido este encuentro, digamos, se inscribe en esa idea de reflexionar y de tomar un poco conciencia de la situación en la que estamos, haciendo además esa confluencia entre gestores, administraciones, asociaciones, y creo que puede ser muy positivo para todos. Sé que es un encuentro que ha estado muy cuidado por parte de la Subdirección General de Gestión de Patrimonio y estoy segura de que todos los participantes vais a tener muchísimo que aportar y también muchísimo que intercambiar. Así es que, bueno, os dejo a partir de este momento que empecéis vuestro trabajo y espero estar muy al día de todo lo que vaya surgiendo de este encuentro. Muchísimas gracias a todos los que estáis aquí, muchas gracias a la Subdirección General de Patrimonio por haber hecho posible este encuentro. Dejo la palabra entonces ahora a Pilar Barrero, la Subdirectora General de Gestión. Sí, bueno, la verdad que también me sirve el encuentro a mí para presentarme. Soy Pilar Barrero, la nueva. Bueno, no me veis porque, claro, aquí bueno, estamos. Tenemos que hacer un poquito así. Bueno, un segundo lado más. Porque estamos varias personas en una misma sala y vamos a intentar ser muy cuidadosos. Vosotros estáis cada uno en vuestro territorio propio, pero aquí, como estamos compartiendo, no nos queda más remedio que seguir con la norma sanitaria muy, digamos, muy de cerca. Sí, bueno, yo os quería decir, por supuesto, estoy encantada. Yo creo que va a ser muy interesante. Porque, claro, en estos años, desde el encuentro que se hizo en el año 2013 hasta hoy, han cambiado los requisitos técnicos de acceso al sistema de listas, han cambiado un montón de cosas que yo creo que el encuentro sirve para reflexionar los grandes rasgos hacia dónde vamos en el patrimonio cultural inmaterial, que como todos sabemos somos una potencia mundial, le estamos concediendo muchísima atención, con lo cual que sí, que también tenemos que reflexionar qué hemos hecho hasta ahora y qué vamos a hacer en el futuro, pero también podremos entrar al detalle técnico de las cosas que tengamos que mejorar, ya al pequeño detalle. Con lo cual, yo creo que será un encuentro a la vez de reflexión
pero también bastante práctico para todos. De propuestas, ¿no? De propuestas, sí. Con lo cual, pues nada, muchísimas gracias y bueno, vamos a empezar a trabajar. Bueno, pues os dejo en muy buenas manos y adelante. Venga, muchas gracias. Venga. Bueno, pues después de estas palabras tanto de la directora general como de nuestra nueva subdirectora, yo creo que podemos empezar ya propiamente dicho el encuentro y el webinar. Simplemente quería recordaros unas cosillas, aunque el formato es online, bueno, pues para que sea más dinámico, para que todos, tanto los ponentes como todos los gestores que se han inscrito, puedan participar, pues existen unas herramientas digitales que nos permiten que podáis preguntar cosas por el chat y cuando ya terminen las ponencias o termine la mesa redonda, pues ya se dará respuesta a estas preguntas, ¿vale? Recordar un poco para los ponentes lo del micrófono silenciado y bueno, yo creo que de esta manera entre todos pues conseguiremos que sea dinámico, que sea ágil y bueno, intercambiar experiencias, conocimientos y poder crear un debate aunque sea en este formato online. Lo bueno del formato online es que siempre vas muy bien de tiempo, porque estoy viendo que son las 10:10, o sea que estoy muy contenta porque en estos encuentros, como sabéis todos por los que habéis participado en jornadas o en otros encuentros de patrimonio mundial, siempre vamos con el tiempo un poquito justo. Entonces, bueno, vamos a dar continuación a la primera ponencia, que la va a dar nuestro compañero Sergio Ortega. Yo creo que todos vosotros ya le conocéis. Sergio trabaja en nuestra subdirección, es uno de nuestros maravillosos técnicos que se ha encargado y se encarga de la Convención de Patrimonio Cultural Inmaterial de manera muy específica. Es el que además desarrolló la encuesta sobre cómo ha afectado el COVID al patrimonio cultural inmaterial. Diseñó la encuesta, os la mandó, ha recibido todas las respuestas y bueno, ya ha hecho un análisis sobre la misma y en esta primera ponencia es lo que os quiero transmitir un poco son las conclusiones que hemos elaborado a partir de la encuesta. Os agradecemos el que hayáis participado en la misma porque sí que creemos que nos da mucha información sobre cómo se ha trabajado por parte tanto de los gestores como de la comunidad portadora el patrimonio cultural y material en esta situación tan complicada que afecta tan de lleno a este patrimonio mundial que es un patrimonio mundial vivo, con una comunidad que muchísimas veces además está asociado a aspectos de festividad o de hacerse entre muchas personas o hacerse en la calle. Bueno, pues claro, esta pandemia que vivimos con las características ha hecho que nos tengamos, entre comillas, que reinventar para poder seguir manteniendo la manifestación viva. Bueno, pues me voy a cambiar, aunque nos veáis que nos levantamos y nos movemos, es porque la cámara está siempre en este sitio y os dejo con Sergio. Buenos días a todos, a todas. Lo de uno de los maravillosos técnicos me ha llegado al alma. Empezamos muy bien el encuentro de gestores, por lo menos por mi parte. Bueno, como ha dicho María, efectivamente, antes de nada, los resultados de la encuesta y la encuesta en sí, sí que me gustaría, en primer lugar, daros las gracias a todos aquellos que habéis participado, pero también aclararos que nos hubiera gustado quizás el haberos ofrecido un poco antes estos resultados, estas conclusiones que hemos elaborado desde el Ministerio. Pero bueno, es cierto que teníamos en perspectiva la celebración de este encuentro y nos parecía quizás conveniente presentarlas en este marco. Nos parecía que encajaba perfectamente y ha sido una de las razones, bueno, de hacerlas esperar. Y por desgracia también la situación sanitaria general, como sabéis, nos encontramos en medio de una segunda ola que hace que muchas de las conclusiones a las que se llega en esta pequeña encuesta, en esta serie de preguntas, pues sigan lamentablemente de actualidad. No haya decaído ni muchísimo menos el,
el valor de las conclusiones a las que se llega, o bueno, más que conclusiones, algunos de los de las respuestas y algunas de los datos que aportáis las personas que habéis participado. Bueno, como sabéis, esta encuesta se remitió a todos los elementos actualmente inscritos en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial y del registro de buenas prácticas. Y de la lista representativa, que tenemos 16 elementos, han recibido 7 contestaciones, es decir, un 45% del total de los elementos incluidos, mientras que de los programas proyectos en el registro de buenas prácticas de salvaguarda, que España tiene 3, se han recibido 2 contestaciones, que corresponde un 66% del total. Además, se han recibido también contestación por parte de alguna comunidad autónoma y de algún consell insular, lo cual, aunque no estaba en principio programado para esas administraciones en concreto, tengo que reconocer que nos ha venido fenomenal porque ha dado también a la encuesta, nos ha aportado nuevos datos y nuevos elementos de análisis para la misma. Bueno, empezamos, va a ser simplemente un repaso a las cuestiones principales que se han visto. En la encuesta, ya la tenéis ahí en pantalla, a la pregunta que os hacíamos, la primera, la más elemental, la primera que nos surgió, ¿de qué manera se ha visto afectado su patrimonio cultural inmaterial? De una manera muy general, hemos comprobado que los diferentes actos relacionados con el patrimonio cultural inmaterial pues han visto modificados y generalmente cancelados. Y en el caso de las instalaciones relacionadas con las celebraciones, cerradas. En algún caso muy minoritario, se nos ha referido el cambio de algunas fechas tradicionales de celebración o que éstas se han realizado de manera simbólica. Como cosa a resaltar es que, en concreto, desde la dieta mediterránea, desde algún elemento, se nos ha referido a alguna incidencia positiva. Como os digo, en el caso de la dieta mediterránea, se nos ha comunicado que los valores y modo de vida que propugna este elemento han sido propuestos y valorados muy positivamente como manera de contrarrestar los efectos del confinamiento, por ejemplo, la falta de ejercicio, la falta de movimiento, el hecho que todos hemos tenido, por desgracia, más tiempo para estar en casa y quizás dedicarnos a otras cuestiones. Los oficios artesanales, si bien las producciones en los talleres, en las tiendas, se ha podido mantener con una cierta normalidad, evidentemente han sufrido muy negativamente de manera económica el hecho de haber permanecido cerrados, ¿no? Lo cual se ha agravado, por supuesto, con la falta posterior de movimiento, tanto a nivel nacional como internacional. En relación a las administraciones, pues obviamente han visto modificados algunos de sus procedimientos, los viajes técnicos de comprobación, la asistencia a reuniones, congresos, seminarios, y también la suspensión de plazos, que ha supuesto un parón en las tramitaciones de nuevas declaraciones. ¿Está la comunidad aprovechando de alguna manera su patrimonio vivo para hacer frente a la situación actual? Bueno, pues se resalta que el componente emocional que está tan presente y que forma parte consustancial del patrimonio cultural inmaterial, de alguna manera posibilita el que pueda salir reforzado, y que la ausencia de algunas celebraciones, de algunos elementos, conlleve que la comunidad perciba su necesidad, esa necesidad de algo que vaya más allá de lo puramente material. Es cierto que dentro del patrimonio cultural inmaterial, vosotros lo sabéis, los gestores lo sabéis de sobra, hay algunos elementos que tienen un importante sentido de comunidad y de solidaridad. Y nos han referido en la encuesta diferentes campañas, como puede ser de donación de sangre, recogida de alimentos, material escolar, grabaciones para las redes sociales, etc. En algunos casos también se nos ha referido y se nos ha comunicado que se ha aprovechado este patrimonio para crear nuevas formas patrimoniales que de alguna manera se adapten a la situación actual, ya sea de manera individual o familiar. Y también de nuevas maneras de comunicación como exposiciones temporales o la creación de museos virtuales. La situación actual ha supuesto el cierre de instalaciones. Preguntábamos si existía una fecha prevista o aproximada para su reapertura. Quizás esta sea de todas las preguntas la que ha caducado de alguna manera más rápidamente, dado que estaba pensada, claro, para la situación de confinamiento general que teníamos planteado en España en los primeros meses de la situación de pandemia,
pero bueno, sigue estando sigue siendo importante porque nos vemos de nuevo en situaciones de confinamiento, ya sea perimetral de las comunidades autónomas o municipales o de otros tipos. En cualquier caso, nos referisteis que la fecha de reapertura de dichas instalaciones vendrían, por supuesto, marcadas, como no podía ser de otra manera, por la evolución de la situación sanitaria y la normativa que se fuera promulgando por parte de las administraciones, de la Administración General y de las comunidades autónomas. Sí que es cierto que a partir, por supuesto, del mes de junio se verificó una apertura de centros, de museos, de centros de enseñanza y demás, respetando las medidas sanitarias, pero desgraciadamente nos volvemos a ver en una situación, dadas estas nuevas medidas que se están verificando en la actualidad, de nuevos cierres. Por lo tanto, bueno, pues es una pregunta que por desgracia sigue siendo actual. ¿Qué incidencia ha tenido el confinamiento dictado por el estado de alarma en el personal habitualmente a cargo de la gestión del patrimonio cultural inmaterial? Era una pregunta que os dirigíamos específicamente al personal destinado a este patrimonio específico. Bueno, de manera general hemos constatado y sabemos que los rituales y las celebraciones, los elementos, están, se autogestionan de alguna manera y están en manos de las comunidades, de los pueblos, y que en este sentido pocas personas, afortunadamente, han visto directamente involucrados sus puestos de trabajo con la pandemia. Al estar la mayor parte del patrimonio gestionado por entidades y asociaciones culturales. Sin embargo, yendo ya un poco más viendo un poco más en detalle y poniendo el foco un poco más cerca del asunto, por supuesto existe una enorme diversidad de situaciones y se ha recurrido al teletrabajo de una manera extensa. En el caso de cesión a empresas y a privados que tienen hechos contratos con los ayuntamientos, es posible, por supuesto, que se haya tenido que recurrir a la suspensión de los mismos o a ERTE. Algunos gestores nos habéis comunicado que en determinadas manifestaciones se ha podido verificar un ahorro en algunos presupuestos, lo cual en ningún caso, por supuesto, viene a compensar la paralización de alguna celebración o la suspensión de la misma en absoluto. Pero bueno, sí que nos lo habéis comunicado, que en algún caso el hecho de no haber tenido que contratar personal, no se han pagado horas extras, no se han realizado campañas extraordinarias de limpieza o la realización de determinadas infraestructuras que van parejas a estas celebraciones, ha supuesto en algunos casos un ahorro en los presupuestos. Y como comentábamos con la primera pregunta, las administraciones que han participado en la encuesta nos han referido cómo los funcionarios dedicados a la gestión de este patrimonio se han dedicado, por supuesto, a la modalidad del teletrabajo, como nos ha ocurrido casi todos, también aquí en el Ministerio, y que se han paralizado, se han podido ver comprometidos algunos contratos, han suspendido tramitaciones de bienes protegidos. Y en algunas manifestaciones financiadas directamente por las administraciones, como pueden ser música tradicional, danzas, pues se han visto suspendidas. En relación al cálculo del impacto económico que ha tenido la situación hasta el momento, nos referíais dos tipos de impacto. El que se genera de manera directa por la asistencia de visitantes, es decir, el turismo cultural, que ha sido un gran menoscabo y un gran problema a nivel económico y social, y también, por supuesto, el que se genera a través de las actividades laterales relacionadas con la celebración de las actividades relacionadas con el patrimonio cultural inmaterial, como puedan ser, recogíamos ahí filmaciones, grabaciones, seminarios, contratos de investigación, etc. Como sabemos, muchas de las manifestaciones de este patrimonio son una herramienta de desarrollo rural y es gracias a la asistencia de numeroso público a zonas especialmente afectadas por el despoblamiento que en cierta medida se puede paliar o ayudar a mantener el tejido social en zonas muy sensibles a este respecto. Algunos de vosotros señalasteis que se han dejado de recibir contribuciones a determinados proyectos derivados principalmente de las empresas. Las artesanías, por supuesto, tienen una vertiente económica asociada que es fundamental y aquí sí que nos habéis referido el importante menoscabo y el importante detrimento económico que ha supuesto el cierre de los talleres, de las tiendas
y que en algunos casos, por desgracia, pueden tener como consecuencia el cierre definitivo de la actividad. Respecto al uso de la actividad, respecto al uso de la web y de las redes sociales con vuestras manifestaciones, es una de las respuestas, una de las preguntas que no ha tenido prácticamente variación en todos los que habéis participado. Como ponemos ahí, categóricamente sí, se ha aumentado esa actividad. Se ha entendido que la web y las redes sociales son tienen un enorme valor para acercar el patrimonio cultural inmaterial. Se ha diversificado el uso de las mismas a través de visitas virtuales, vídeos, charlas, conferencias, conciertos, actuaciones. Por lo tanto, se ha potenciado el uso de comunicativo y de difusión de estos medios. Consideramos, dadas vuestras respuestas, que este momento de crisis del COVID, situación de pandemia, va a suponer un antes y un después en las diferentes estrategias que puedan guiar los pasos a la hora de difundir, por un lado, de manera extensa a la población, pero también rigurosa, el patrimonio cultural inmaterial, ya que, bueno, creo que todos, no solamente en este ámbito tan, de cierta manera, específico, nos hemos habituado a que este va a ser una manera de comunicación y de estar en contacto básica, fundamental a partir de ahora. Respecto al impacto social que ha tenido entre la población, como comentábamos ahora mismo, las redes sociales han sido importantes a la hora de comprobar el interés que las comunidades, que los pueblos, los portadores de las comunidades tienen por su patrimonio cultural inmaterial. Se han multiplicado, por ejemplo, nos referís y nos habéis incluso dado algunos datos que no hemos incluido, pero nos referís en varias encuestas la multiplicación de las visitas a las páginas web relacionadas con los museos y centros de interpretación de vuestros diferentes elementos. Frente a las cancelaciones, suspensiones, modificaciones de los elementos, el sentimiento general, bueno, por supuesto, como no podía ser de otra manera, ha sido de tristeza y desolación, pero sí, algunos lo habéis expresado incluso con palabras todavía más sentidas, más fuertes. Sí que es verdad que el sentimiento general, la tónica que impera, es un poco el que, bueno, esta situación, obviamente, con todas las modificaciones que va a traer consigo, pero pasará y se podrán recuperar las diferentes celebraciones y actos referidos al patrimonio cultural inmaterial. Y por otro lado, algunas manifestaciones, hemos puesto ahí en las tamboradas, se ha vivido muestras espontáneas, ¿no?, de celebración o de hacer vivir esos elementos que, por desgracia, han tenido que callar durante la pandemia. Nos referimos a las tamboradas específicamente porque se han producido toques de tambor desde las terrazas durante los meses del confinamiento duro, durante los meses de marzo a mayo. Respecto a las medidas que se vayan a tomar en el proceso de desescalada y las metodologías que se van a seguir, os volvéis a referir mayoritariamente a los calendarios y a las medidas, a las normas que desde las diferentes administraciones se vayan consensuando y se vayan tomando conforme la situación sanitaria evolucione. Es verdad que resulta difícil ser concreto en este punto, aunque nos habéis mencionado algunas medidas. Apuntábamos ahí la creación de grupos de trabajo específicos sobre el COVID, establecimiento de marcos y medidas preventivas de recuperación de la actividad, los planes de salvaguarda, evaluación de riesgos laborales ante la reapertura de los centros, también la adaptación de instalaciones. Siguiendo un poco con la misma temática, las estrategias de recuperación de las manifestaciones, actividades y proyectos en el medio plazo, nos referís, y esto nos ha resultado muy interesante comprobarlo, cómo precisamente la estrategia principal se basaría en una de las características que definen el patrimonio cultural inmaterial, que es el propio arraigo que tiene en la comunidad. Es decir, lo que nos dan a entender las encuestas es que no se percibe por parte de los gestores un riesgo cierto de supresión, de eliminación, sino que una vez que la normalidad, sea cual sea esta, vuelva, el patrimonio cultural inmaterial se reactivará.
quizás incluso nos referís en más de una ocasión, es posible que con más fuerza, incluso dado que, como hemos comprobado en estos meses, el turismo interior y los viajes de interior en España parece que se han visto reforzados, y esto puede tener una influencia, esperemos que positiva, también lo referís y lo mencionaremos un poquito más adelante, en el patrimonio cultural inmaterial. Por supuesto, las celebraciones a lo largo del verano han sido o inexistentes, o a muy pequeña escala, o virtuales, a través de internet, etc. Como decimos, pretendiendo siempre la vuelta a la normalidad, en el momento en el que se considere oportuno. Se destacan como iniciativas concretas dentro de estas estrategias por las que os preguntábamos, el establecimiento de partidas presupuestarias específicas, subvenciones, la oferta de talleres culturales relacionados con el patrimonio cultural inmaterial, la promoción de la formación ocupacional, la creación de grupos de trabajo internacional, en el caso de aquellas manifestaciones declaradas conjuntamente con otros países, y en este punto no lo hemos puesto específicamente, pero nos referíais contactos bastante serios, bastante profundos, por parte de las talaveras, de las cerámicas de Talavera, con México, por supuesto. ¿Cuál ha sido o será, a su parecer, la consecuencia con más impacto de esta situación y las medidas que consideráis necesarias para la mitigación? Bueno, la primera consecuencia, mencionado por todos los encuestados, lo hemos referido ya en varias ocasiones, han sido, por supuesto, las de tipo económico, dado también el enorme volumen que nuestro país supone en turismo cultural. La economía de las comunidades exportadoras se ha visto notablemente afectada. Mencionáis también de manera continua los efectos que en el futuro puedan tener estas adaptaciones de las que hablamos. Es evidente que en todos los ámbitos, también en este que nos ocupa, el del patrimonio cultural inmaterial, va a ser necesario adaptar las diferentes actividades relacionadas con el mismo a la evolución de la situación sanitaria, pero incluso cuando ésta se supere, seguramente de alguna manera habrá que cambiar cosas. ¿Es este posible riesgo de alteración de las manifestaciones lo que manifestáis como un riesgo? Y también los de un posible aumento de la asistencia cuando se recupere la normalidad. Por eso, consideráis, y nos lo hacéis saber, yo creo que en todas aparece de alguna manera u otra, o implícita o explícitamente, que es necesario paliar estos efectos de los que hablamos, tanto de la masificación como de las posibles adulteraciones de las celebraciones, que hay que insistir en el carácter patrimonial de los elementos, la necesidad de salvaguardarlos, y así como el estudio de alternativas en el caso de situaciones de crisis o alarma sanitaria. En cuanto al conocimiento de cómo se está actuando en otros casos respecto a la gestión del patrimonio cultural inmaterial, aquí os preguntábamos por esos contactos que podéis haber tenido entre vosotros, diferentes elementos, otras manifestaciones que no se encuentran declaradas patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Y sí, efectivamente, la mayoría de vosotros nos referís que ha existido esa voluntad de compartir la información, de los recursos, saber la manera en que se está actuando, para así conseguir una mayor eficacia en la difusión y transmisión, ¿no? La estrategia más útil, por supuesto, ha sido la que ya hemos comentado varias veces, que ha sido la de reforzar el ámbito virtual, la comunicación online. Varios elementos también os habéis comunicado, que os habéis puesto en contacto con otras manifestaciones de naturaleza similar, tanto en España como a nivel internacional. Mientras que otros nos habéis expresado la necesidad de que sea la propia Unión Europea, mediante alguna regulación de carácter conjunto para todos los países que formamos parte de la misma, que se replantee un proyecto comunitario global común en el campo del patrimonio cultural inmaterial. Respecto a la vuelta a la normalidad y la adopción de medidas extraordinarias y la influencia que yo pueda tener en las diferentes manifestaciones, nos habéis comunicado, entre otras cosas, que la limitación de aforos en un principio puede incidir en que la realización de las actividades del patrimonio cultural inmaterial, que se diversifique la visita, que se diversifique la asistencia a estos actos, combinado esta limitación de aforos con la mayor, en principio, prevista, el aumento de los viajes que seguramente por el interior de España se van a realizar ante la dificultad que muchos vamos a tener de salir fuera, de salir al extranjero. En muchas sociedades, este patrimonio es
es lo que consideramos más auténtico, más propio, más lo que nos pertenece de siempre, lo que heredamos, por supuesto. Y quizás ahora, con la crisis sanitaria, se haya hecho patente y se haya visto de una manera clara su intrínseca fragilidad y que es necesario su realización para poder vivirlo y sentirlo de una manera adecuada. Las medidas podrían modificar, en cierto modo, algunas manifestaciones, sobre todo aquellas que requieren la presencia masiva de celebrantes o de visitantes. Y bueno, esto puede llevar a tener, por supuesto, consecuencias en este tipo de manifestaciones. Subyace, como decimos, la idea más o menos general de que hay que reinventarse, pero nos referís continuamente a que ello no puede suponer en ningún caso una alteración de la naturaleza de estas manifestaciones inmateriales ni desvirtuarlas de ninguna manera. Por supuesto, será un equilibrio por el que tendremos que velar y que no va a ser fácil de ninguna manera, pero habrá que atenderlo. Y a todo lo anterior, y como conclusión, ya lo hemos dicho varias veces a lo largo de esta pequeña exposición, insistir en que la merma de los recursos económicos a disposición de los municipios, en una situación en la que estamos todos de crisis económica general, dificultará seguramente el retomar con normalidad las actividades ligadas al patrimonio cultural e inmaterial. Y si no me equivoco, creo que hemos terminado, creo que era ya la última de las preguntas que os habíamos planteado, y seguimos con el programa. No sé si alguno tenéis alguna pregunta, alguna cuestión, alguno de los que habéis participado. Quizás por el chat. Lo abro, ¿verdad? Buenos días. Mira, ahí hay una chica. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Me escucháis? Sí. Vale, mirad, soy Borja Guillo. Disculpa, no tiene nada que ver, es lo que voy a contaros con el congreso que se está celebrando. Simplemente estoy intentando contactar con los organizadores del evento, porque mi compañera Marian Tristán, que tenía que participar ahora a las 11:30, bueno, ha tenido un accidente de coche, ¿vale? Y no puede participar, ¿vale? Pues bueno, estará. Obviamente lo importante es que esté bien. Que el... Sí, 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 ella está bien, no os preocupéis, no. Está todo bien, pero simplemente eso, que no va a poder participar. Bueno. He intentado contactar por teléfono con todos, pero nadie me ha podido coger el teléfono, me imagino que están todos aquí participando. Sí, disculpa, y nada. Efectivamente, es que estamos todos en la sala y efectivamente no hemos podido atender a esta llamada. No os preocupéis, disculpadme a mí por intervenir en el evento, ¿vale? No, te agradecemos la intervención para hacernos saber... respecto a tu muy bien. Compañera, y sobre todo nos alegramos que no haya tenido más consecuencias que el susto, imagino que tendrá en el cuerpo, por supuesto. Sí, muy bien, pues nada, os lo agradece, ¿vale? Muchas gracias a todos y a todas. Gracias, hasta luego.